¡Corte! Muy bien. Muy bien. Se cubrió de aquí a aquí. Muy bien, entonces a ver cómo es esto. Aquí. No, me maquilles mucho, mamacita. Falta esto. Entonces sí. Entonces, ok. Cuando entres, no lo hagas con tanta prisa. Primero cerciórate que Howard no se encuentra adentro, porque... esperándote, porque él sería el primero en disparar. Recuerda que te anda buscando única y exclusivamente para matarte, ¿sí? Entonces miras, abres, te aseguras que no se encuentra adentro, porque tú ya sabes que se encuentra en el pueblo, y al ver que no está... Perdón. Sonríes. A ver, sonríe. No, con más entusiasmo. Bueno, entonces vamos a demostrar tu entusiasmo de otra manera, ¿sí? A ver... Bien, búscame una muchachita bonita, ¿sí? Una nueva es mejor, pero bonita. Pero bonita. Sí. Tú. Desde acá. Tiene que cubrir todo esto. Sí, sí. ¿Está bien esta, señora? Sí, sí. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, sí. Señor. Mucho gusto, señor Rivero. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Rivero. Mira, aquí, tú vienes aquí, pasa aquí cerca de él. Tú, una vez que te has asegurado que Howard no está, sonríes. En ese momento ves pasar a esta muchacha. A ver, pasa. ¿Eh? Ay. ¿Eh? ¿Ves? ¿Y ella a qué hora entra? Después. ¿Qué no está dentro? No, todo es lo que te digo, lo demás está sonrío. Sonrío. Sí, ok. Sí, sonríe. Ok. Vamos a verla. Ok, va. ¿Listos? ¡Es toma! ¡Cámara! ¡Silencio! 53 toma 1. ¡Acción! ¡Corte! ¡Corte! Perdón, señor. Ahora trataré de hacerlo mejor. Sí, por favor, ¿sí? ¿Eh? Sí. Pasa menos rápido, ¿eh? ¡A lugares! Toma. ¡Silencio! ¡Cámara! 53 toma 2. ¡Acción! ¡Corte! ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Quién me da una nalgada? Yo debo reaccionar de alguna forma. Tú no haces más que lo que yo te digo, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? ¡Sigue tu camino, niñita! ¿Sin ninguna reacción? ¡Sin ninguna reacción! Bueno, señor director, yo soy actriz y creo... Mira, tú no creas, nena, tú no hagas más que lo que yo te digo, ¿sí? ¿Eh? Mira, mejor no hagas nada. Tú te pones aquí y no te muevas ni voltees para nada, ¿sí? ¿Y tú? Yo sonrío. No, está sí, bien. No. Tú no haces más que lo que yo te diga y punto. ¡Va a ser toma! ¡Cámara! 53 toma 3. ¡Acción! ¡Corte! ¡Felicidades! ¿Pasó algo? No. ¡Ey, tú, niñita! ¿Qué no oíste que dije corte? Sí, señor. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes, señorita. Ay, buenas tardes. ¿Me permite hacerle una entrevista? Ay, encantada, cómo no. ¿Qué opinión tiene usted del cine? Bueno, creo que el cine es uno de los privilegios que le puede dar al ser humano Dios, ¿no? Tiene uno la ventaja de estar junto al ser más humilde como el monarca más importante de la Tierra. Señora, su café. Después. ¿Cuántas películas ha hecho? Hasta ahora 98. Me faltan 2 para 100. ¿Qué se siente ser estrella? Bueno, pues tiene muchos privilegios. Tiene sus sinsabores también, como todo en la vida, pero más que nada, privilegios. Se desquitó contigo. Ni modo, tienes que aguantarte. ¿Aguantarte por qué? Para poder hacerla. Tú no la hago y ya. Buenas noches, amigos televidentes. El Heraldo de México nos ha conferido el honor de conducir en esta ocasión la ceremonia de premiación de los Heraldos. Si
Sin duda, este premio, Heraldo, es uno de los más codiciados en el medio artístico y de los deportes. Por aquí desfilarán las figuras más destacadas del cine, la televisión, el teatro, la música, los toros y el deporte. También veremos la actuación de sus estrellas favoritas y recordaremos los momentos más emotivos protagonizados por los deportistas que dan brillo a México en el extranjero. Gloria Marín, María Sortré y Valentín Trujillo, amigos del Heraldo, harán entrega de estos trofeos a lo mejor del cine nacional. El retorno al cine de nuestra máxima actriz en un film de gran belleza visual constituye un acierto más en su brillante carrera. Por Divinas Palabras, película realizada por Juan Ibáñez a partir de la obra homónima de Don Ramón del Valle Inclán, le damos el premio a una muchacha que promete, doña Silvia Pinal. Presento a Luisa Martínez, ella es actriz. El señor Arturo Ripstein, director de cine, acaba de filmar La Pasión según Berenice. Hola, ¿qué tal? ¿Has trabajado mucho? Estoy empezando. Acabo de hacer un papel en una película con Jorge Rivero. Es un papel pequeño, pero pronto voy a hacer algo importante. ¿Y con quién, eh? No te digo porque se me ceba. Pues porque ya trabajamos juntos tú y yo. Oye, sí, contrátame. ¿Eres buena actriz? Sí, pero para demostrarlo necesito una buena oportunidad. Yo te la recomiendo, hombre. Tiene mucho talento. Ah. No sé cómo le fueron a dar el premio a este pendejo. Ni yo. Luisa Martínez, actriz. Hola. Esta también es actriz. Mucho gusto. Igualmente. Él también trabaja en el cine. ¿Vas a hacer pronto una película? Ay, no sé todavía, me llamaron, pero no nos hemos puesto de acuerdo. A mí me ofrecen un buen papel. ¿Ah, sí? ¿En cuál? No recuerdo cómo se llama. A lo mejor es la misma. ¿La de Valdés? No, otra. ¿Sí? Pues yo sé que es la única que se va a hacer. No te creas. A mí ya me hablaron, pero no recuerdo cómo se llama. Si no te acuerdas, ni modo, pero yo sé que es la única que se va a filmar, la de Valdés. Ya sabrás, ambiente de ficheras. Yo prefiero morirme de hambre, ¿eh? Oye, ¿por qué no agarramos una buena onda y nos vamos con ellas antes de que se vuelvan famosas y nos dejen de hablar? ¿Cómo es eso de buena onda? ¿Que no les gusta esto? Prefiero irme a otra parte. Avísale a tu mamá. ¿Vienes con nosotros? Ay, yo también tengo que avisarle. Hazlo, pero de todas maneras bien, ¿sí? ¿Cómo a qué hora llegaremos para poderle decir a mi mamá la hora? Dile que no tardamos. ¿De verdad? Tú dile eso. Allá está el teléfono.
Llégale tú primero. Bueno, mamá. Oye, voy a llegar tarde. ¿Qué quieres que haga? Es cuestión de trabajo. ¿Allá vas a empezar a echarme tu discurso? Mira, la próxima vez mejor ni te aviso para que no me regañes. Sí, sí traigo llaves. Ya te dije que no te preocupes, mamá. Ok, bye. Están cantando como coro de ranas en tiempo de secas. Miren, al comienzo del comercial va a venir el locutor y les va a preguntar el precio del maldito pollo, ¿me entienden? Y ustedes con la gran convicción, como si el pollo estuviera rico, tú vas a decir sabrosísimo. ¿Eh? Bien, ¿tienes buenos dientes? ¡Utilízalos! Y tú vas a decir facilísimo. Facilísimo de comprar, porque a la vuelta de su casa hay una tienda, ¿bien? Y ustedes... Sí, ¿qué? ¿Usted nos dice a la hora que hablemos? ¡Cuando empiece la música! Bueno, ustedes, cuando mami acabe de hablar... ¡Mamá, quiero más pollo! Los dos, ¿eh? ¡Mamá, quiero más pollo! Cuando se los da, se los zampan, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no dicen de una vez el precio? Porque ahorita no sabemos cuánto va a costar. Y además, ¿sabes qué? Mira, el dólar subió... Y la flotación del peso nos está jodiendo. Y además, ¿sabes qué, hijo? Tú no produzcas. Yo soy el director, ¿de acuerdo? Señor director, que entren a tiempo porque la música va por un lado, la canción por otra. Que se vea el pollo, que levanten la pieza de pollo para que se vea. Y además, no que digan New York, sino New York. New York. ¿Eh? New York. Bueno, ustedes van a hacerlo como yo les dije. ¿El señor dijo el precio del pollo o no? ¡Como te lo indiqué! Otro ensayo, va. ¿Listos? ¡Silencio! Cámara. Playback. ¡Acción! El único sabor, apoyo de verdad. New York. New York, por favor, americano, doradito, doradito. ¡Corte! Mamacita, ¿por qué pones esa cara? Mira, por primera vez en la historia de los comerciales, este pollo es ya de veras. Bueno, se va a tomar, ¿eh? Pero en serio, y ustedes con una gran convicción... Para que todos los tarados que ven televisión crean que el pollo es sabroso, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y no se les olvide que el pollo se tiene que ver enfrente de la cama, ¿eh? Se va a tomar. ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Playback! ¡Acción! El único sabor, apoyo de verdad, New York. New York, con sabor americano, doradito, sabrosito, es el pollo de verdad. New York, New York, con rico sabor. ¡Corte, corte, corte! ¿Por qué pones esa cara, mijita? ¿Por qué? Es que esto parece de plástico. No parece. ¡Es de plástico! Pero tú tienes que fingir. Gustavo. ¿Qué pasa? Oye, tú me recomendaste esta chava, ¿no? Oiga, ya le pedí perdón. ¿Qué? ¿Te la estás planchando, qué, hijo? Sí, ya la aceptó el cliente. Pues sí, pero me la tiene que cambiar ya, ¿eh? Señor, ahora sí. Además, canta horrible. No importa, la vas a doblar. Pero es otro llamado, ¿no entiendes? Que la cambien ya. ¡Que la cambien!
Perdón. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues no sé, mi amor. Te vas allá al fondo con los extras. Deme otra oportunidad. Mira, lo siento. No tenemos ni tiempo ni material. Esto no es cine. Perdóname, hijita, pero así es esto. Si usted me diera otra oportunidad. Lo siento. Verdaderamente lo siento. Ya ves, hasta el productor dijo que no. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me hablas después? A ver qué puedo hacer por ti. ¿Cuándo? Pues no sé, cuando quieras, ¿no? Por el momento te vas allá al fondo, ¿eh? A ver, un papalotito para la Pequitas. ¡Ensaya, todo el mundo! Lo siento. Mira. Ya no puedo hacer nada. No te preocupes. Me dijo que después me iba a dar una oportunidad. Más adelante. Estoy seguro de que vas a llegar a hacer algo. Yo también. Además, ha sido una buena experiencia. ¡Cámara! ¡Playback! ¡Nos vemos! ¡Acción! No se preocupe, señorita, el de juguete. La compré para mi nieto. Perdone, señorita. ¿No trabaja usted en el cine? Sí. ¿No te lo dije? Es ella. Sí, me parece que la vi en alguna película. Yo me fijo en todo, ¿viera? Hasta en esos pobres comparsas. ¡Extra! Sí, así les llaman también. Dígame, ¿qué? ¿Les pagan por eso? Bueno, es un trabajo como cualquier otro. No, como cualquier otro no, porque creo que es bastante difícil, ¿no? Un poco nada más. ¿Y qué me podría invitar algún día a una filmación? Sí, claro que sí. Voy a dejarle mi teléfono, ¿eh? Bueno, yo trabajo en eso solamente para ayudar a mi familia. Y dígame, ¿cuál es su nombre? Luisa Martínez. No lo olvides, ¿eh? Sí, me parece que la vi en alguna película. ¿Cuánto le debo, señorita? Son 350 pesos. Nosotros vamos mucho al cine. Oye, ¿no crees que debo pedirle el autógrafo? Yo creo que sí. Señorita, perdone la molestia. ¿No me das autógrafo? Claro que sí. Aquí tengo yo. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Isabel La Corona, su orden. Tenemos hambre, queremos comer y aguantear. ¿Vas a hacer algo importante pronto? Yo ya me aburrí de esto. Prefiero casarme. Todos ustedes empiezan a gritar, tenemos hambre y queremos comer. Pero muy fuerte, con muchas ganas. ¿Entendieron? Señor. Ella. Ábrate una bolsita. Órale. Está bien. Coges la taza y les empiezas a gritar a todas. Aquí hay injusticia. Nos tratan mal. No puede ser, señora. ¿Por qué no? Porque ella es extra. ¿Y qué con eso? Y eso sería actuación. ¿Y pegan el grito en producción? Bueno, mira, tú coges la tacita y no dices nada. ¡Listos! ¡Cámara! ¡Acción! Deberías tomarte mejores fotos, oye. Ay, no tengo dinero. Ah, con lo que cobres en la película que acabas de hacer. No me alcanza. Me pagaron como extra.
No, no seas tonta, hombre. Está bien, gracias. Te lo pago cuando pueda. Sí, sí, pero que te sirvan para eso y no para otra cosa, ¿eh? Hay unas que me gustan, pero la verdad es que necesitas otras mejores. Que te vendan. ¿No quieres que yo te las tome? No sabía que eras fotógrafo. Bueno, ya no me dedico a eso, pero... por tratarse de ti, pues... ¿Mm? ¿Desnuda? Sí. Pero en poses artísticas, por supuesto. En estas te ves muy fresa. ¿Mm? Está bien. ¿Pero no se le enseñas a nadie? Ok. ¿Cuándo? La próxima semana. ¿Por qué no mañana? No puedo. He faltado mucho al trabajo. ¿Qué? Al trabajo. Tengo un trabajo para mientras tanto. Mira, mira, mira. Esa sí que es nueva. ¿Y dónde trabajas, eh? Trabajo de secretaria. Pero ya voy a renunciar. ¿Sí? Pues la próxima semana no voy a tener tiempo. Salimos a Acapulco a hacer un comercial. ¿Qué, no me vas a llevar? Van puras gringas. Está Oye, bien. ¿Por qué no te las tomo ahora mismo? ¿En dónde? Aquí cerca. ¿Qué? ¿Ya te quieres cobrar? Mira, no lo plantees así. ¿Entonces cómo? Tienes que aprender que en este negocio nadie da nada gratis, mi amor. ¿Mm? Bueno, pero regresamos pronto. Uh-huh. Bueno, ¿y qué con lo de Acapulco? Ah, ya te dije que van puras modelos gringas. ¿Y qué? ¿No tengo tipo de gringa? No es eso. Lo que pasa es que el productor también es gringo y ya sabes, viene en su yate con todas las gabachas. Buenas noches. ¿No me vas a regañar? ¿Para qué? Oye, necesito 500 pesos para comprarle unos libros a tu hermano. Sí los tengo, pero son para unas fotografías nuevas. ¿Y no las puedes dejar para después? Me urgen, mamá. Tu hermano necesita los libros urgentemente. Voy a renunciar al trabajo. ¿Piensas dedicarte solo al cine? Sí. Bueno, a ver qué hacemos. Vas a ver que muy pronto me va a ir mejor de lo que te imaginas. Por el momento nos las arreglaremos con lo que nos da tu papá. Hay que hacer economía. Ojalá pudiera hacer más. Tú gastas mucho en ropa. Las necesito. Cuando tu padre se entere que trabajas en el cine, te va a obligar a que te cambies el nombre. Si tanto le importamos, dime entonces, ¿por qué nos dejó? No, no nos dejó. Yo lo corrí. Tenemos cerca de una hora esperando al señor. Por favor, avísele. Ay, qué desesperante. Lo busca la señorita Luisa Martínez, Laura Ferro y Aida Fedor. Ah, diles que ya no hay nada. Soy actriz. Sé que hay un papel para una muchacha como yo. Siéntate. A ver, déjame ver tus fotos. Son fotografías recientes. Ah, ¿le gusta esa? Si quiere puede tomarla. Además, doy varios tipos. Güera, morena clara. Ah, ese es importante. También he trabajado en muchas películas. He estudiado canto. Bueno, un poco.
Realmente lo único que necesito es una buena oportunidad. ¿Quién es tu representante? No tengo. Deberías buscarte uno. Te facilita mucho el trabajo y te abren las puertas en sus relaciones. No están mal las fotos. Son recientes. Ya me dijiste. Perdón. ¿Usted podría recomendarme a alguien? ¿Para qué? Para que me represente. Bueno, hay varios. Pero mejor búscatelo tú. Porque si después te falla, me echas a mí la culpa. A ver, anota aquí tu nombre y tu teléfono. Pero ¿sabes qué? Deberías de tomarte otras fotos. Donde te veas realmente como eres. En estas te ves muy distinta. Son fotos para cine. Sí, pero el cine ya es otra cosa. Deberías de tomarte unas donde se refleje tu capacidad dramática. En estas parece que estás posando para modelar perfumes o trajes de baño. O cualquiera de esas porquerías. Bueno, si hay algo, te avisamos. ¿Y el que tiene? No, no, ese ya lo dimos. No hay más. Lo siento. Gracias. Pero créeme que lo siento más yo. Bueno, si quieres te puedo conseguir algo de extra. No, de extra ya no quiero trabajar. Entonces hasta la próxima. ¿Cuándo? No sé, eso quisiera saber yo. Dentro de un año, dentro de cinco, qué sé yo. Necesito una oportunidad. Hay 500 como tú que necesitan una oportunidad. No sea malito. Sí que hay una buena oportunidad. Pero es para una muchacha más joven, con cuerpo bonito. Gracias. Anda. Sí que hay un desnudo. ¿Cómo lo sabes? Así son las de ahora. Sí, tiene un desnudo. Yo también tengo bonito cuerpo. Tom. Marisela. Esta es la chica que va a hacer el papel. ¿Cuál? El del desnudo en la playa. Dale el script. ¿Y el sueldo? Se te pagará bien. Recuerda que es la oportunidad que estás buscando. Y muy buena, además. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, ya me voy. Chao. Hasta luego. Bye. ¿Vas a empezar algo? Sí, una película. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama tu personaje? Charito. ¿Qué me puedes decir de él? Todavía no sé nada. Me acaban de entregar el script. Es de la película de Valdés, ¿verdad? Sí. Dime algo de tu carrera. ¿Cómo empecé, te parece? Sí, ándale, ¿cómo empezaste? Bueno, empecé desde niña. Recuerdo que trabajaba en obras de teatro en el colegio. Recitaba y también estudiaba ballet. ¿Eres bailarina? Sí, un poco. ¿No te gustaría cantar? Ah, sí, ha de ser fabuloso, ¿no? Entregarse al público así. ¿Has estudiado canto? Sí. ¿Con quién? En una academia, cerca de la casa. ¿No se te ocurre algo más? No se me ocurre nada más. ¿A ti? Pues, a ver, déjame ver. Uh-huh. A ver si te gustan, ¿eh? ¿Me das esta para publicar? Sí, claro que sí. ¿Me das esta a mí? Bueno, pero no se la enseñes a nadie. No, te lo prometo. Uh-huh. Oye, no se te olvide sacar la nota, ¿eh?
Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Tiene usted reservación? Sí, soy la actriz de la película. Se recibe, por favor. Gracias. Oye, ¿trajiste a tu hermanito? Sí, porque ¿hay algún problema? Tienes tú que pagarle sus gastos. Nada más te damos tus viáticos, ¿sabes? Está bien. Oye, otra cosa. Se tiene que quedar en el cuarto contigo. No hay cuartos. Sí, no hay problema. ¿Me firmas aquí, por favor? Aquí tienes tu dinero. Mañana tienes llamado a las 8 de la mañana. Oye, Ivaldi, está en otro hotel. ¿Quieres que le pase algún recado? Bueno, dime que ya llegué, por favor. Perfecto, hasta luego. Creo que tú y yo estamos aquí en la orilla de la playa y que yo esté desnuda bajo esta bata y que tú estés con tu piel cerca de mí y que nos podríamos tocar y hacer el amor. ¿No te gustaría? Oye, Pablito, cuando termines subes a tu cuarto a estudiar, ¿eh? Voy contigo. No, no puedes ir porque estamos solos. ¿No te gustaría? Sí. ¿Has hecho el amor con ella? ¿Qué te pasa? Estoy estudiando, ¿qué no lo ves? No, porque... Mi mamá me dijo que te acompañara a todas partes, que no te deje sola. Mira. Toma este dinero para que comas. Te guardas el cambio. Inmediatamente después te subes a tu cuarto, ¿ok? Voy contigo. No puedes ir, ¿no entiendes? Además ya me voy porque tengo mucha prisa. Me sienta triste. Es que no puedo comprender. Más angustiado. Es que no puedo comprender. Repítelo. Es que no puedo comprender. Es natural, a tu edad. Creen saberlo más que una. ¿Así? Sí. No, no creo. Puede ser. Hola. Pero te lo preguntaba porque... Hola. Me gusta hacer preguntas. Siéntate. A veces soy bastante indiscreta. Mira, esta es la muchacha que va a hacer el papel con Miguel Ángel. Obviamente quieres... ¿Cómo te llamas? Lisa Martínez, a sus órdenes. No. Te dije que quería que contrataras a una muchacha conocida. Pero eso hubiera costado mucho más. Eso no importa. Lo importante es que el público quiere ver a su estrella favorita desnuda y no a una desconocida llamada Luisa. ¿Luisa qué? Martínez. ¿Martínez? No la conoce nadie. Pero lo va a hacer bien, hombre. No estamos discutiendo si lo va a hacer bien o mal. Te repito que lo importante es que el público quiere ver a su estrella favorita desnuda, no a una desconocida. Aquí tienes a Ana Luisa. Ya sé que tengo a Ana Luisa, pero quiero a otra. Tú ya lo verás. Sí, lo quiero ver en pantalla, tal como lo ve el público. Pero con el público es con quien deberías de verlo. Sí. Mezclarte con el público para que sepas cómo reacciona. No sé para qué me voy a mezclar con el público si yo sé qué es lo que al público le gusta. El final otra vez vamos a leerlo. No es que me sienta triste. Es que no puedo comprenderlo. Eso, más angustiado. Oye, por cierto, ya resolviste lo del presupuesto. Yo necesito esos 2 días más. Sí, ya lo resolví. No necesitas esos 2 días. Ya vi el plan de trabajo y vas perfectamente bien. No voy perfectamente bien. Si no me los das, no voy a salir. Además, eres un gran director y muy rápido. ¿Qué, vienes conmigo? ¿Qué hacemos? Hijitos míos, si lo que están tratando es de prepararme un 4, están bien jodidos. ¿Me entienden? Nadie ha dicho eso. Nadie, pero lo están pensando tú y él. ¿Qué, vienes? ¿A dónde? A cualquier parte. Bueno, ¿vamos? No, gracias. Vuelvo al rato. ¿Estás seguro que nada más necesitas esos 2 días? Sí, hombre, seguro. Porque si quieres te puedo arreglar, ¿no? Por eso, trata de ver. Cuenta conmigo. Gracias. Arlet, dame mi... Sí, señora. Me pone nervioso este final. No, mira, toma... Pero es que no. ¿Qué quieres tomar? Un brandicito. Oye, dame un brandy, por favor, y un vodka Gimlet. Entonces, ¿qué? ¿Te gusta el cine? Claro que sí. ¿Y cómo es que llegaste a esto? Me gusta. ¿Por qué? Porque me gusta. Bueno, sí, pero ¿por qué? Es muy bonito, ¿no? No. Pues a mí me gusta. ¿Te gusta ser mercancía?
No entiendo. ¿No entiendes? Bueno, sí. Tú me pones a la venta, ¿no? ¿Y por qué te gusta la actuación? Creo que lo tengo en la sangre. Ah. ¿Tienes familiares, parientes que fueron actores o algo así, o qué? No. Ah, ¿entonces? Así nací. Ah. A mi papá no le gusta mucho que ande en esto. ¿Te lo prohíbe? No vive con nosotros. Se separó de mi mamá hace como 4 años. Él me quiere. Y yo lo quiero también. Pero no le gusta que ande en este medio ambiente. La historia de siempre. ¿Viniste sola? Con mi hermano, de chaperón. Bueno, y dime una cosa. ¿Tú consideras que tienes talento? Yo creo que sí. ¿Mucho? ¿Poquito? Mucho. Oye, pero eso deberías de saberlo tú. Eres director, ¿no? Sí, pero nunca te he dirigido. Oye, dime otra cosa. ¿Tú qué preferirías ser? ¿Una gran estrella o una gran actriz? Es lo mismo, ¿no? No. Bueno, ¿sabes por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no pedimos una botella, nos subimos a mi cuarto, nos la tomamos y seguimos platicando de esto? ¿Qué te parece? Me parece una magnífica idea. ¿Qué te gustaría tomar? Champán. ¿Champán? No, no te creas, un brandicito. Ah, bueno. Oye, dame la cuenta, por favor. ¿Por qué no empezamos? Ya, hombre, vamos. Oye, ¿dos qué? ¿Qué de qué? Con los 2 días. Mira, 2 días valen 250 mil pesos. Y para recuperar 250 mil pesos en taquilla, tengo que hacer 3 millones de pesos de entrada. Y no creo que ni tú ni la película valgan 3 millones de pesos. Vamos, vamos. Se hace tarde. Mejor me regreso, hermanita. No solamente vine a cuidarte por orden de mamá. También vine a ayudarte, pero como veo que no me necesitas, mejor me regreso. Uno de los de la filmación me dijo las escenas que ibas a hacer y se lo tengo que decir a mamá. Él mismo me prestó dinero para mi pasaje, así que tienes que devolvérselo, Pablo. ¡Luisa! Ven, ándale. Vamos a hacerlo. ¿Ya estás lista? ¿Ya te maquillaron todo? Okay, siéntate. Yo te digo. Bueno. A ver, pónganse sus posiciones. Eso. ¿Ya tienen bien firme el diálogo? Sí, señor. Bueno. Entonces, al terminar el diálogo, tú te levantas, ya lo incitaste. Entonces, te vas a ir a meter a nadar. Entonces, bueno, mira, camina hacia allá, yo te voy a decir dónde te tienes que ir. ¡Vamos, Valdés, vamos! Sí, ya. Tiempo, viejo. Ya. Ahí. A esa altura te empieza a quitar la bata. ¿Qué me cuentas? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Qué escena? Bueno, en este momento Miguel Ángel Ferriz, que es un joven tímido, está enamorado de mí, que soy una mujer madura y casada. ¿Y en qué consisten las escenas? Bueno, esta es una escena que realmente no estaba en el script, pero al productor, como le gusta mucho el mar, lo inventó. Se supone que él se entera que mi marido llegó de Vietnam y él es muy celoso y trata de darme celos con aquella chica que está ahí enfrente. ¿La que está parada ahí? Corre, se desnuda, se mete al mar para provocarlo. Bueno, a ver. ¡Cámara! ¡Corre! 3-18, toma 1. ¡Acción! Llegó ayer su marido. Él está con ella ahora, seguramente. ¿Tiene celos? Unos celos que me muerden el alma.
No existe el alma. ¿No crees en Dios? No. No creo en Dios. No creo más que en el presente, no en el futuro. Creo en el ahora, no en el después. Creo que estamos tú y yo aquí juntos, en la playa. Que mi cuerpo desnudo está bajo esta bata. Y que tu piel está muy cerca de la mía. Que nos podríamos tocar y hacer el amor. Porque estamos solos. ¿No te gustaría? Sí. ¿Has hecho el amor con ella? No. ¿Por qué? No hemos podido. Hoy lo íbamos a hacer. Ella me lo prometió. Ella está haciendo ahorita el amor con su marido. Con el otro. Siento ahorita que no la quiero, sino que la odio. Ven, vamos a nadar. El agua te quitará el odio. ¿Y ahora qué te pasó? ¿Por qué no te metiste? No sé, mano, me puse nervioso. ¿Pero ahora qué te puso nervioso? ¿El mar te puso nervioso? ¿O la niña te puso nervioso? ¿Qué te puso nervioso? Mira, mano, yo vengo aquí a dirigir la película. No puedo estar dirigiendo y al mismo tiempo ser tu psicoanalista, mano. No, ya lo sé, Sergio, perdóname. No te enojes, mano. ¡No me enojo! ¡Yo no me enojo! ¡Mosco! Mira, Mosco, vamos a... Permíteme tantito, ¿eh? Manrique, el productor quiere hablar contigo. Con permisito. El productor se pone nervioso y hace usufructo de la niña esta. Tú te pones nervioso. ¿Quieres una copa? ¿Te hará bien? Sí, gracias. ¿Conoces a mi hijo? No, no tenía el gusto, señor. La señorita... Luisa. Luisa Martínez. Luisa Martínez. ¿Cuándo te vas? Hoy mismo, en la noche. Ah, es cierto, tu papel es muy chico. Sí, es que estoy empezando todavía. Lo único que necesito es una buena oportunidad. Ajá. ¿Por qué no te vas mañana en la noche? La producción te paga el pasaje en avión. ¿Avión? ¿Me van a alargar el papel? No. Mi hijo te va a llevar a cenar hoy en la noche. Mucho gusto, señorita. Hola. ¡Se va a filmar! Con permiso. Nos gustaría publicar las fotografías que te tomamos en la playa. ¿Dónde estoy desnuda? Uh-huh. Bueno. ¿Me van a pagar? No, ni más, Paloma. Tenemos poco presupuesto. Mira, lo hacemos para ayudar a muchachas que empiezan como tú. Bueno. ¿Y qué te pareció, Valdés? Ay, Valdés, es una gente padrísima. Me prometió una película. Mira, ya sé lo que vamos a hacer. Vete subiendo las escaleras y yo te digo dónde te paras, ¿eh? Y te pones así, como si te estuviera despidiendo de Acapulco, ¿eh? Adiós. Sí, yo te digo, antes, yo te digo. Muévete, loco. Ándale. ¿Aquí? La 26, ya. 26, ya. Oh, menos explicaciones, que no es eso. Falta de la 21 a la 5. Ay, déjame, no, déjame. Estoy buscando. Hijo, ya lo sé, hombre, ya lo sé. ¿Qué quieres de reclamarle? ¿Pero qué condiciones? ¿Qué abusados, eh? Sí. ¿Me entiendes? Eres más pobre que ella. Eres criada. Además, le tienes miedo, ¿ah? Bueno, sí, pero ella viene subiendo o bajando del camión. Subiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué usa camión ella si tiene dinero? Ay, Julis, ese no es problema mío. Se lo pregunta hasta Víctor, que escribió la historia. No, perdón. ¿Qué, quieres dirigir? No, perdón, solamente era una pregunta. Abusados, ahí viene el camión. Órale, listos todos, abusados. Flash.